condiciones de garantizar normalidad en el desarrollo de la campaña de vacunación de la gripe? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues le puedo informar a su señoría que hemos tomado las medidas necesarias para generar esas garantías de coordinación con el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, la adquisición de las vacunas, la logística, la distribución, las condiciones de administración, la información a profesionales y a ciudadanos y los criterios de vigilancia epidemiológica. De manera que con todo ello, pues, y en un orden razonable, podemos garantizar el desarrollo de la campaña de vacunación frente a la gripe que iniciamos el próximo martes, día 24. Muchas gracias. Para un turno de réplica, la señora Martín Juárez. Gracias, señora presidenta. Menos mal, tenemos todavía algo de población y tenemos vacunas. Pero se le ha olvidado a usted lo fundamental, y es porque ustedes son expertos en plantear conflictos y problemas donde no los hay. Mire, señor consejero, el Real Decreto 954 de 2015, que regula, entre otras cosas, la prescripción enfermera, se llevó por delante pues la supuesta normalidad a la que usted alude. Y, de paso, la seguridad jurídica para las enfermeras, que son las que tienen que administrar la vacuna de la gripe. Porque claramente el decreto impide administrar medicamentos sin prescripción médica previa. Y ustedes podían haber previsto una solución desde hace 2 años. Y desde luego eso no pasa por coaccionar a las enfermeras a incumplir la ley y dar a eso carácter de normalidad. Máxime cuando usted sabe muy bien que el pasado mes de julio una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dictaminó la ilegalidad de una norma exactamente igual que la que usted ha emitido ahora en octubre, el día 6. Y decía esa sentencia que esa norma, que es igual que la suya, estaría vulnerando la legalidad, incurriendo en un posible delito del que podrían derivarse responsabilidades de todo tipo y al que, en caso de alguna denuncia, no cubriría ninguna póliza de seguros. Las enfermeras, yo le aseguro que son conscientes de la gravedad de esta situación. Al parecer, usted no, que ha emitido tan tranquilo una instrucción contraria a la ley, y desde luego puede dar gracias a que las enfermeras van a hacer lo posible para evitar un colapso y, sobre todo, perjudicar a la población. Y eso, menos mal, no depende de sus instrucciones. Pero, mientras tanto, díganos algo más. ¿Se compromete usted firmemente el próximo día 8 en el foro profesional a exigir al Ministerio el cambio de esa legislación retrógrada para, sobre todo, evitarse usted hacer instrucciones y normas contrarias a la ley? Porque, aunque las enfermeras vayan a cumplir por la población, no por sus normas, se están arriesgando a inseguridad jurídica por la habilidad innata que tiene el Partido Popular, desde luego, en crear líos donde no los hay. Y díganos si usted asume las consecuencias legales si las hubiera. Si a usted le tranquiliza una norma con coacciones y recomendaciones contrarias a la ley a la vista de una sentencia en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Y si asume usted la responsabilidad política y la cobertura jurídica de alguna incidencia, si las hubiera. Porque, desde luego, 2 años de vigencia del decreto sin voluntad política para arreglarlo, y en lugar de hacer autocrítica, encima saca usted pecho, engaña a la población y deriva el conflicto a las profesionales, que desde luego no tienen nada que ver en esto. Desde luego, si a partir de octubre del 24 existe un solo problema, usted va a ser el responsable. Y, por cierto, y para finalizar, en lugar de tanta exigencia en los medios de comunicación, aproveche para hacer un reconocimiento público al trabajo ejemplar de las enfermeras en beneficio de la población, a pesar de las trabas, de los errores y de unas recomendaciones contrarias a la ley. Martín. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Mire, comienza usted, parece que me atribuye la autoría de ese Real Decreto. Yo soy el consejero de Sanidad, efectivamente. No soy la ministra de Sanidad. De manera que no me atribuye a usted el desarrollo de una normativa que no corresponde ni debe corresponder a esta comunidad. Pero usted hace, como siempre, una aportación catastrofista de lo que va a ocurrir. Yo simplemente le voy a leer un pequeño párrafo. Es un acuerdo del Consejo Interterritorial,
la Comisión de Salud Pública, donde están representadas todas las comunidades autónomas y todas por unanimidad, bueno, perdón, excepto la Comunidad de Cataluña, que no asistió a esas reuniones, establecieron lo siguiente sobre las recomendaciones en la campaña de vacunaciones. Fíjese usted cómo patina a la hora de hacer sus valoraciones políticas. Señora Martín, en términos guarde políticos, silencio, por favor. Términos no, políticos silencio. Me refiero. Decimos todas las comunidades autónomas, de todos los signos, lo siguiente. Esta vacunación se realiza como consecuencia de una decisión de la autoridad sanitaria en materia de salud pública, por el riesgo epidemiológico y en aras de preservar la salud colectiva y la de las personas con mayor riesgo de desarrollar complicaciones, por lo que no requiere diagnóstico ni prescripción previa. Fíjese usted cómo se ha cubierto de gloria política haciendo esas afirmaciones catastrofistas. Todas las comunidades autónomas hemos aprobado este documento en el cual establecemos un criterio de protección de la salud y de la salud pública. Y yo es lo que le puedo decir. Si quiere usted, consúltelo con las comunidades autónomas donde tiene algunos conocidos y le explicarán esto seguramente con muchos mayores argumentos que yo. A partir de ahí, yo le he intentado resumir lo que hemos hecho, la adquisición de vacunas, la distribución, que es muy complicada, y le puedo asegurar una cosa. Usted podría vacunarse en 4 condiciones, si me permite que lo personalice. Como procuradora, porque también traemos vacuna a esta Cámara para que los procuradores y el personal pueda vacunarse si así lo desea. Como profesional sanitario, usted también puede vacunarse en su centro sanitario y también están dispuestas las vacunas. Usted se conserva bien, pero si tuviera más de 60 años, también podría vacunarse. Y si tuviera una enfermedad crónica, también podría vacunarse. 4 condiciones. Lo que le pido es que deje de hacer catastrofismo y nos ayude. Y sobre todo le recomiendo que al menos como sanitaria se vacune frente a la gripe. Muchas gracias.